Gracias por cubrir este momento, que sé que es un miércoles intenso en materia de comunicación, y quería lo primero de todo dar las gracias al Centro Tecnológico, al CETEM, por la invitación a la Feria del Mueble. Conozco al CETEM desde hace mucho tiempo y para mí es un icono de la innovación y de la aplicación de la tecnología a un sector tradicional tan importante para Yecla y para la región como es el del mueble. Y poder volver ahora y hacerlo en esta feria y además ante una aplicación de Metaverso como Secretaria de Estado de Telecomunicaciones del Gobierno de España, pues la verdad es que es todo un honor. Un honor porque es un honor ser Secretaria de Estado, pero sobre todo soy murciana y es una oportunidad para mí conocer más a fondo en qué punto estamos de aplicación tecnológica en el sector, qué puede ser interesante y en qué podemos alinearnos, ¿no?, como gobierno y como sector y como centro tecnológico, y porque al final compartimos el objetivo principal, en mi opinión. En este momento, desde el Gobierno de España, estamos volcados en el impulso económico del país. Tenemos grandes datos, a pesar de todo lo que ha llovido, valga el día lluvioso que tenemos en esta legislatura, desde la pandemia hasta la invasión de Rusia a Ucrania. Tenemos unos buenos datos de crecimiento, de generación de empleo y, sobre todo, estamos haciendo una gran labor de modernización de la economía basada en la transformación digital del país. Entonces, en mi opinión, que hayamos conseguido que España sea digital es una oportunidad para una Yecla que siempre, desde que yo tengo uso de razón y conozco el sector y especialmente el CETEM, ha tenido como objetivo prioritario pues la innovación y la aplicación de la tecnología a un sector tan importante. Yo estoy convencida de que junto a ese gen emprendedor que hay en Yecla, esa gran calidad del sector y de sus empresas, la clave de la aportación del CETEM y del uso de la innovación y la tecnología ha sido fundamental también para la gran potencialidad del sector a nivel nacional, internacional y, por supuesto, regional. Así que mi máximo agradecimiento, mi apoyo en esta dirección de que necesitamos una España más digital, una economía más digitalizada en todos los sectores tradicionales, y ahí hay muchas políticas de la España digital, por ejemplo, el kit digital, que pretende transformar pequeñas y medianas empresas que todavía no se han digitalizado, o todos los planes de conectividad que lideramos desde la Secretaría de Estado,
que van a hacer que en Yecla el 100% de la población en 2025 esté conectada. El 100% de la población. Un derecho que en un municipio tan diseminado como Yecla es fundamental, pero sobre todo que genera oportunidades en la economía. Desde cualquier rincón de Yecla, cualquier hogar, cualquier empresa va a poder desarrollar en mejores condiciones su comercio electrónico, el teletrabajo o, por supuesto, otros aspectos que mejoran la digitalización, como es la formación o la relación con los servicios públicos. En definitiva, es para mí apasionante estar liderando la digitalización de España y poder hoy volver a actualizarme en materia de metaverso, por ejemplo, junto al CETEM, en la importancia que le damos nosotros a la digitalización, pero en los sectores tradicionales como es el del mueble en Yecla. Así que, bueno, fundamentalmente, eso es lo que quería trasladaros. Si queréis algo más, simplemente terminar diciendo que en una tierra como Yecla, que ha estado tan desconectada y aislada tradicionalmente hablando, y que por fin este año se va a terminar la autovía con una gran apuesta del Gobierno central, el que a la vez tengamos esa conexión del siglo XXI que supone lo digital, por medio de la llegada de la fibra, hay más de 600 actuaciones concretas durante este año de mi Secretaría de Estado en el municipio de Yecla. Pero además es que en junio, en aquellos lugares donde todavía no haya llegado la fibra, se va a poder conectar cualquier ciudadano por vía satélite. O sea que realmente estamos, creo que dando un salto brutal en términos de conexión de un municipio tan importante, tan emprendedor y tan maravilloso como Yecla, con las cuatro provincias que le rodean, gracias a la autovía, pero con todo el mundo, gracias a esa digitalización que estamos liderando desde el Gobierno de España, con el empeño de Pedro Sánchez y de mi vicepresidenta Nadia Calviño, de la que dependo. El Centro Tecnológico de Mueble de Madera, de CETEM, pues estamos encantados, evidentemente, que la Secretaría de Estado, María, haya accedido a esta invitación y que pueda conocer de primera mano qué es lo que hacemos en el centro. Como bien ha dicho ella, no conocer, sino de alguna manera actualizarse, porque la verdad es que ha estado en varias ocasiones en el centro tecnológico y sabe de lo interesante que son los centros tecnológicos en general en cuanto a aporte de tecnología y de conocimiento a las empresas, y el Centro Tecnológico de Mueble en particular, a una tierra como esta, donde tenemos un clúster definido como tal, muchas empresas que se dedican más o menos a lo mismo y que están geográficamente concentradas, y yo creo que si hay que diferenciar al sector del mueble de la región de Murcia de otros que están en otros lugares, precisamente ese factor diferencial pivota en esa asunción de tecnología, que además yo creo que se produce de una manera absolutamente casi inconsciente, puesto que hay un centro tecnológico que va poco a poco regando e informando a las empresas de cuáles son los avances tecnológicos y hacia dónde van todos estos avances para mejorar la competitividad de todas estas empresas. Hoy por hoy hay empresas que ya están digitalizadas, aun siendo el sector de mueble un sector manufacturero, tradicional, un sector que a priori en comparación con otros pues parece que está tecnológicamente más alejado de lo que son las innovaciones más vigentes. No es así. De hecho, hace bien poco, pues hace 3 años, una de las empresas del sector del mueble, de aquí de Yecla, recibía el premio de Industria Conectada, que otorga el Ministerio de Industria, en este caso, esa Industria 4.0, y era una empresa de Yecla y competía con todas las demás empresas de España de cualquier otro sector. Y no es una excepción esta empresa, sino que hay muchísimas más empresas que esa digitalización la han asumido como algo normal, y eso habla mucho y muy bien de un sector. Apostar por la digitalización, yo creo que ha quedado claro y evidente que es apostar sobre seguro. Y ese pilar de la digitalización, aquí vemos una de las muchas cosas que hacemos en CETEM en digitalización, y también apoyándose en el de la sostenibilidad, yo creo que son las claves en las que debe de pivotar el avance del sector. Lo está haciendo, pero todo esfuerzo siempre viene bien para que el sector siga teniendo un liderazgo que yo creo que, habida cuenta de lo que aquí se muestra, esto es un buen escaparate de lo que Yecla y la región de Murcia es capaz de hacer, pues como digo, en esos dos pivotes apoyándose es capaz de evolucionar y siempre por delante de otros muchos. Ir por delante de los demás en cualquier aspecto de la vida, pero particularmente en el empresarial, es absolutamente vital para tener ese puntito más de competitividad que te hace que al final el cliente se decante por ti, por las empresas de una determinada zona, antes que por otras. Y eso pues hace bien para las empresas,
para la zona donde están las empresas, para el empleo. Y bueno, nosotros como centro tecnológico pues apostamos en nuestro granito de arena para que todo desde el punto de vista tecnológico pues también funcione y que bueno, pues toda esta unión de todas estas fuerzas, la propia administración, la parte privada, las instituciones, pues todos unidos, como bien decía, pues creo que hacemos músculo y hacemos que todo el sector funcione bien. Y por supuesto reiterar mi agradecimiento a la Secretaria de Estado que esté con nosotros y conozca de primera mano a qué nos estamos dedicando, no solo en la digitalización, sino también en otros aspectos.